Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone. Y bueno, vamos con más macetes de la nueva expansión. Esta vez toca chamán, Big Shaman, mazo que saca de la página de HS Replay. Y bueno, le he hecho alguna que otra modificación, más que nada porque llevaba algún que otro esbirro que no me convencía del todo. Uno era el Forjaik Tomoar, que bueno, es de raza dual, robot demonio. Y otro era el elemental típico, el que nerfearon, ¿vale? El guardián de avalancha. Yo en sustitución he metido dos tenientes abominables y dos generales natopiedra. Sé que es muchísimo más codicioso de esta forma, pero bueno, hay bastante druida. Y bueno, pues contra druida, contra más codicia, pues más posibilidades tienes de ganar en fases avanzadas, ¿no? Aunque es muy complicado, pero bueno, por lo menos para hacerlo un poquito más codicioso. Y bueno, esta carta, pues bueno, si por lo menos te mete el esbirro de coste 9 mamadísimo de estadísticas tochas, pues por lo menos contestarle con algo, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a echar unas cuantas partiditas. El mazo lleva muchísimas cartas nuevas. Lleva desde el otro lado un hechizo de coste 10 muy muy fuerte para este mazo, porque llevamos muchos últimos alientos bastante fuertes. Señor Supremo Drakuru, que me tocó en la apertura y que la llevaba a la lista original. Bastante impacto directo lo que puedes llegar a generar con esta carta si haces un par de trades. Esto como esbirro no muerto, tochísimo. Esto como esbirro no muerto, también bastante tocho. Esto, que bueno, lo puedes jugar en turno 5. Puede combar también bastante bien con el hechizo de coste 10. Llevamos Vandal para descontar todos estos bichos. Y este esbirro, este hechizo, perdón, que lo que hará será meterte dos taunts, 2-3 con provocar si te robas dos bichos de coste 5 o más. Cosa que es bastante factible. Así que nada, vamos a echar unas cuantas partiditas, gente. Let's go. Y al lío, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Contra un DK, ¿vale? El rey exánime. Vale. Bueno, pues buscamos siempre Cardumen, el Null. Y bueno, y es un poco lo que quieres. Vale, está bien. Está bien esta mano. Veo que has traído invitados. Ubicación. Mira, ubicación es también muy bueno. Vamos a jugarla. Vale, supongo que será de sangre, ¿no? ¿O qué? Imagino. Imagino que sí. Vale. Los caídos. Ah, no, es de profano. Vale, pues vamos a hacer visión lejana por aquí. Listo. Brucan por 5, vale, me gusta. Bueno, pues a la vuelta a Null. Y después un poquito las historias. Hacemos lo que los vivos no pueden. Vale, no podemos atacar aquí, porque nos lo puede matar. Pues tenemos que hacerlo así. Nos lo podría matar, cosa que no queremos. Vale. Bueno, no es el mejor esbirro. Desde luego que no. Pero bueno. Pega, vale, a la cara. Vale. Hacemos lo que los vivos no pueden. Vale, a ver. Pues... podemos llegar a sacar una oleada. Vale. Ok. Vale. Yo creo que va a ser eso, ¿eh? Doble enjambrista. Doble enjambrista y oleada. Sí. Trade ahí, pegar. Vale. Vale, not bad. Podemos pasar. Metemos el dedos de daño y podemos pasar. Perfecto. Bueno, ahora no podemos, ¿eh? No podemos. Pero aún así vamos a hacer Vulcan.
dos damajes. Y dos treses o seis daños. Vamos a meter ahí. Jugar esto. Tenemos el hechizo de 10. Vamos a ver qué vamos pillando. Ah, vale, tío. Vale. Ok. Ok, vale. Bueno, pues hacemos esto. Y dale con esta mierda. Vale. Una topiedra aquí me hubiese venido mejor. Tradeo y... Bueno, a ver. A ver. ¿Qué vamos top dequeando ahora? ¿Pero esto qué cojones? Es un mazo híbrido. Tiene hechizos de uno, de escarcha también. Vale. A la vuelta podría tirar esto. Después en el 10, doble natopiedra. O sea, podría tirar esto. Puedo hasta evolucionarlo, ¿eh? Sacar dos trades y evolucionarlo. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, sí. Doble evolve hasta podría hacer. Sí. Ok, vale. Nada, vamos a matar Silvanas. Hostia, sí, de Nathius por ahí. Matar Silvanas. Vamos esto. Metemos. Me vuelve aquí. ¡Buah! Merece la pena. No voy a seguir evolucionando. Creo. Bueno, puedo evolucionar Silvanas. No sé cuál elegir. Mueren al final. Morían al final del turno, ya no me acuerdo. Ya pasará, voy a dejarlo así. A la vuelta va a ser esto, muy probablemente. Muy probablemente, sí. Es lo que más impacto me da. No lo puede matar. Simplemente lo congela. Vale. 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 Sí, mueren automáticamente. Vale. Mueren automáticamente. Vale. Veamos. Tradillo ahí. Tradillo ahí. 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 Y Silvana, supongo, evolucionar, ¿no? Es la que más tocada está. Bueno. Venga. Poco a poco. Partida guapa, ¿eh? Se quede como se quede, esta partida me mola. Estas son las típicas partidas, tío, que da igual que pierdas, que son partidas chulas, tío. Solar, vale, comes 8. Uf, si es de Nathius no. Vale. Vale, 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 vale. O sea, lleva Mutanus también. La lista es un poco loca. La verdad. Está muerto. Lleva Mutanus también. Era un híbrido de profano escarcha.
pero con mutantes también. Un poco loca la lista. Vale. Pero bueno, por lo menos un tío que innova, ¿no? No juega druida o cazador. Bueno. Vale. Ah, la partida ha sido chula, la verdad. Muy guapa. Muy guapa, tío. Muy, muy guapa. Druida. Ya llegó el momento. Druida ramp. Vale. Pues bueno, el mulligan es un poco la línea de juego de antes. O sea, buscar Null. Buscar Cardumen. Y eso es un poco, tío. Cardumen va bien porque los turnos iniciales te los compra y aparte pues con el Null combina que flipas. Vandar pues siempre está bien. Teniente Abominable. Realmente es eso, la lista no lo llevaba, pero veía tanto druida que era como... Pff, o sea, ¿qué? Veía tanto druida que era... Pff, en plan... Tienes que meter más codicia porque no... No llega, tío. Entonces, pues bueno. Supongo que será ramp. Básicamente porque... Hasta ahora no me he encontrado con ningún druidagro o como mucho uno. No sé. Sí. Veo que has traído invitados. Va a ser ramp. Luego, aparte que jugar druida ramp es en opciones poner el juego en modo fácil, ¿sabes? Hay que reciclar y reutilizar. Modo easy. Y ya está. Vale. Bueno, pues vamos a... Vamos a jugar un enjambrista mismamente. No quiero jugar el otro, de momento. Creo que haré coin Vandar ya. Cuanto antes. Cuanto antes robe los minions... descontados, mejor. Cuanto antes, mejor. Sí, porque si no... Rabia feral... En armadura. Ah, pensaba que iba a jugarme el esbirro... Nuevo. Vale, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo, ¿eh? Si tiene las movidas que le gustan al druida de Goof en turno 5 y tal... Pues será chungo, pero bueno. Es lo que hay. Nos quedamos con la primera partida, que ha sido muy guapa. La verdad que sí. Ya podían ser todas las partidas así. Joder. Ya podrían. Independientemente del resultado, me da lo mismo. Visión lejana por cero. Vale. Bueno. Un buen bicho. Un buen bicho por dos, vale. Lo jugaremos. ¿Acompañado de qué? No lo sé. Tampoco nos quedan tantos no muertos. A ver, nos quedan, pero... Sir de Nathrius. ¡Sometedlo! Nos faltaría por aquí el hechizo de 10. Tiene 8 manás ya. Crecimiento milagroso. Podemos evolucionar. Sí, ¿no? No hay mucho más aquí. Tu hora se acerca. Bueno, es un 8-8. Vale, vamos a ver.
puede jugarnos el devorador. Todavía no podría entrar con el teniente. Todavía no. Entonces, bueno. Es lo que hay. Que además, druida en esencia es que es el mismo mazo. Es que es el mismo mazo que... Es el mismo mazo que siempre. O sea, es que es el mismo mazo de siempre. El mismo mazo de siempre. Rampear, abusar en late con los cristales de mana. Ya está. Ese es el mazo de druida de siempre. Supongo que... No lo tengo que gastar ya, ¿no? Pero es que... No lo tengo que gastar ya, pero... Si no lo gasto ya... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si no lo gasto ya. Lo tengo que gastar. Y ya está. Que mate esto, espero. Lo pongo ahí en la esquina. Se le quema eso. Vale, si me juega un devorador, juego esto automáticamente. Vale. ¡No, tío! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! No me llenes más la mesa, por favor. No me llenes más la mesa. No me llenes más la mesa, hijo de puta. Vale. Me podría matar esos dos, pero... Me la puedo jugar al 50%. ¡Qué ganas de sopa calentita! Tradear aquí y que se coma el mastocho. Es que no... No veo otra, tío. A ver, puedo hacer esto y evolve. Supongo que... No puedes darle la espalda al destino, colega. Supongo que es lo mejor. Bueno, no sé. Es que aquí ya no sé qué es lo mejor. A ver, le puedo matar eso, ¿no? Vale. Y evoluciono esto. Lo siento. Objetivo eliminado. Vale, aquí es el problema. Si tiene devorador, me la tengo que jugar al 50%. Porque el otro bicho se quedará. Supongo. Bueno, y esto. Buen evolve, ¿no? Buen evolve ha sido. Bueno, vuelve. Nada, la verdad que es eso. Jugar druida ahora mismo es jugar en modo fácil y yo jugar en modo ultra difícil, ¿no? Entonces, pues es muy jodido todo esto, ¿no? Es muy jodido todo esto. Vale, vamos a meter esto. Nato piedra mejor. Supongo que no, ¿no? El hechizo de coste 10 que no está entrando tampoco. Es que además este va a ser la típica partida de remar para morir a la orilla y partida de 20 mins. Es que vamos. Como si no lo supiese, macho. Como si no lo supiese. Bueno, el mazo está chulo, la verdad que es un mazo guay. El nuestro, ¿no?
Como mazo y tal está bastante guapo. ¿Nos matará el 5-8? No lo sé. No nos lo mata. No nos lo mata, vale. Pues nato piedra y ubicación, pero ubicación no vamos a usarla ahora, ¿no? A ver, sí, es que es nato piedra y ya está. Nato piedra ahí. Meter ahí esto. No sé si ni tan siquiera sé si hacer poder de héroe, porque de poco sirve, la verdad. No voy a llenar la mesa con esbirros inútiles. ¿Para qué? También nos ha faltado el hechizo más codicioso, ¿no? Es que estoy esperando a que haga el devorador, que puede que se lo esté aguantando, o igual no lo tiene, pero de todas formas va a jugar con dos. Es muy difícil, tío. Si no, pues llegará un punto en el que haga Goof en Brancir de Nathrius y se acabe la partida. No puedes romper mi caparazón. Entonces, pues es lo que hay. Y va a llegar a un punto en el que tenga que jugar esto. Simplemente por completar turno. Básicamente, ¿no? Sí, básicamente sí. El tiempo no espera. Imagino que tradeará. Eso es, tradearás en algún punto. Evocador. Tu hora se acerca. Con eso, vale. Vale. Otro Behemoth. No sé si nos quedan más copias. No lo sé, la verdad. Bueno. Se acerca la fatalidad. Ahora se acerca. No sé. A ver si me juega el devorador. Si me lo juega. Si me lo juega, le juego el teniente. Que los tenientes, si no, se me van a quedar ahí muertos, tío. Ahí está. Es que lo tenía, si es que yo. ¿Qué te piensas? ¿Que soy tonto o qué? Claro que lo sé. Claro que sé que lo tienes. Tonto no soy. Vale, se la podemos liar, ¿eh? Se la podemos liar, sí. Ahora que tenga el otro devorador. Tengo otro teniente, pero bueno. Si es que por eso metí los tenientes, por esto. Por situaciones como esta. Por situaciones como esta metí los tenientes. Vale, ¿merece la pena devolver algo? ¿Esto? ¿Tal vez? Hostia. Contraataque. Vale, si tienes otro crack, te juego otro teniente. A mí no me vas a joder. Lo está buscando, probablemente, ¿no? Lo está buscando. Que además esto al mazo viene guay, porque es un no muerto. Entonces no viene tan guay con el hechizo de 10. Con el hechizo de 10 no viene tan bien. No, con ese hechizo no, pero en situaciones como esta le haces muchísimo daño. Porque aquí si no tiene un silencio, lo estoy reventando automáticamente. Y el meta todavía tan fresco que está, porque yo estoy grabando esto los primeros días, no se juega con silencios. Entonces aquí te pillo en bragas y te la lío. Y te la lío. ¡Juguemos ya!
Vale. ¿Merece la pena jugar esto? No, ¿no? Meto esto por completar. ¡Sometedlo! Y ya está. Esto luego combina muy bien con los charcos. Contraataque. Aquí en principio Sir Denathius no nos jode mucho. Por lo tanto, pues bueno. Le queda otro. Juega con dos devoradores. Druida juega con dos devoradores. Entonces, la idea es tener también los minions suficiente por si me llena la mesa y me juega otro devorador, cosa que veo muy complicado, porque el devorador cuesta 9 y no ha hecho goof, ¿vale? Entonces, si aquí él me hace devorador en el 21-34, vuelvo a jugar otro teniente y le mato el bicho que tiene, y se acaba la partida para él. El tiempo no espera. Nuestros túneles son profundos. Te mueres, crack. Ah, te me mueres, mi rey. Te me mueres, mi rey. Y yo que me alegro, ¿eh? Te me mueres, mi rey, y yo que me alegro. Bueno. Pues GG. Bien leído el meta, entre comillas, en el que estamos, ¿no? Ya digo, porque para cuando suba esto igual ha cambiado el juego, pero cuando estoy grabando esto, porque los primeros días me gusta aprovechar, si tengo tiempo de grabar, pues bueno, unos cuantos vídeos y tal. Yo sabía que había bastante druida ramp, y de hecho lo hay en el momento en que estoy grabando esto. Y una carta como el teniente contra druida ramp puede ser una carta muy muy puta, porque la partida se va a desarrollar lo suficiente como para que él juegue su devorador, y si consigues darle valor a esto reventándole ese bicho, le haces muchísimo daño. Y luego, aparte, que bueno, me ha parecido si no fuese no muerto, quizás no lo hubiese metido, pero también teniendo raza no muerto, pues está bastante bien, ¿no? Porque te puede invocar una copia, pues, de teniente del Behemoth, o bueno, en definitiva, pues sí, sobre todo por esa sinergia, ¿no? Más que nada. Así que nada, esto es lo que os he traído hoy. Mazo ultra mega codicioso. Pero bueno, pero que la verdad que las partidas han estado bastante chulas, sobre todo la primera. Y nada, os animo a que si podéis, pues probéis el mazo. Tampoco creo que sea de lo mejor de la expansión ni nada de eso. Pero bueno, la verdad que es bastante sinérgico, bastante divertido. Y nada, voy a dejar el vídeo por aquí, gente. Espero que os haya molado. Si es así, pues lo que suelo decir siempre, dadle like y apoyo si lo creéis oportuno, ya que, pues bueno, a mí me ayuda un poquito para seguir motivado para traer contenido diferente y para, bueno, para saber un poquito lo que os gusta, que más o menos yo creo que ya sí sé lo que os gusta, ¿no? Pues cositas diferentes a lo que se suele ver en ladder y en definitiva eso es lo que buscáis en este canal. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya molado, nos vemos en los siguientes. ¡Adiós!